Bienvenidos todos a este nuevo capítulo y primer capítulo de la reunión y el reencuentro rayado de la etapa de oro. Uno que otro colado por ahí de la afición, pero estoy muy contento de presentar a mis amigos y excompañeros. Juan de Dios Ibarra, el Chiquis, apodado el Salmo 23. Gracias, la Flecha Zavala. De delantero a defensa, ¿acabaste, no, Flecha? Toda la sí, columna. Te faltó el portero, ¿verdad? Está bien. Joel Carreo Morales, bienvenido, Joel. Muchas gracias, compadre. Y el Chorrimix, güey. Gracias. Chorri. Yo sé que gracias, ¿de dónde viene, Chorri? ¿Llegaste tarde, güey? ¿Fuiste el único? Club Primavera, compromiso. Sí, Talachita. Talachita. Talachita de 8-9, luego acá. Sí. Ya más relax. Bueno, bienvenidos a todos. Primero que nada, agradecer también a la gente que vino, al público. Ahí está mi amigo Severo Mesa, el Changuillo, Severo Mesa, el Cabeca Morales, Cabeca. No quisieron. El otro lunes van a estar, ¿eh? Mi primo Mario, toda la gente, aficionados, allá están. Y nada, pues primero que nada, contento de tener. No, teníamos mucho sin estar. Totalmente. Otra vez, ¿no? Desde que nos abandonaste en el club ahí de. Sí, dale. Dejaste abandonado el equipo. Dejé abandonado el equipo, güey. Ya no me daba, güey. No. Ya no me daba. Y me andaba peleando todos los partidos. Pero de hecho, ¿qué has hecho, Chiquis? Cuéntanos un poco de lo que has hecho ahora. De todo un poco. Estamos. El fútbol, pues no lo dejamos. Seguimos como entrenador de porteros. Tengo mi academia de porteros. Seguimos ahí metidos. Tengo trabajo en los medios. Ahí en multimedios, en la RG. Multimiedos. Y ahí estamos tratando de darle la seriedad necesaria. Chicharrón, entonces. Chicharrón. ¡Amigo! Ahí está mi compadre, Felipe Galindo. Vas a pasar ahorita. Tratamos de darle la seriedad. Bueno, darle a la gente la perspectiva del jugador, ¿no? Y a veces me tachan porque defiendo mucho al jugador, o porque me pongo en lugar del jugador, o porque estoy del lado del equipo. Pero pues es que mucha gente no conoce esa parte, ¿no? Pues que te tocó, nos tocó a todos, sí, los que sí, estamos sí, aquí, sí. Y a veces se les hace fácil criticar y hablar. Sobre todo ahora las lesiones. Y hablar de más, sí, que están sí. Ahí a flor de piel y empiezan a tirarle al jugador que se la pasa lesionado. Pero si el jugador no quiere lastimarse. ¿No? Pero no te está diciendo nada, Felipe, güey, está tranquilo ahí, güey, sentado con su copa. Pero Felipe, vino, yo creo que ¿Y qué más, Chiquis? Te vi el otro día que... Felicidades, güey. Estoy de como agente de seguros también. Ya tengo un par de... Ya voy a cumplir 2 años. Gracias a Dios, me está yendo muy bien. Ahí estamos creciendo, estamos haciendo algo nuevo, una nueva faceta en mi vida que no sabía que podría. Es el nuevo Bartolo, dice por allá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Escuché por allá. Ellos, Severo Mesa y compañía, Miguel Morales, el Trato Zavala, también en el grupito le decíamos las llenas. Las llenas del Rey León. Pero ya las veías que venían riéndose, hijos de su puta madre, vienen a chingar esto, güey. Así era. Ahorita vamos a platicar un poquito más a fondo ese tema del De, primero, felicidades y del tema de la vida después del fútbol, güey. Claro. Volvemos, o sea, es como estar en la casa de los famosos encerrados, güey, ahí como estuvo mi carnal, y luego salir y dices, ¿ahora qué hago, güey? Entonces, el mundo real, la realidad, estamos viviendo en un mundo de fantasía, así lo veía yo. Ahorita me van a dar su punto de vista. Y el Flaquito Zavala, ¿tienes una academia de fútbol? ¿Ya vi ahí? Sí, Aldo, pues ahora tengo mi academia de fútbol. Ahí le puse flechas. Obviamente, porque me hacían flechas. Y estoy también en los medios, pero estoy en TV Azteca. Ahí me invitaron a. Chicharrón a también. Parte. También, pues un poquito de todo. Es lo que vende, güey. Y ahora me invitaron al representativo de la Prepa Tec. Ahí estoy qué bueno. Entrenador. Y pues sí, es totalmente diferente de cómo lo vivíamos nosotros como jugadores. Y ahora entiendes a veces los técnicos, las decisiones que toman. Y ahora toca estar del otro lado. Y los berrinches que hacíamos, ¿no, güey? Y sí, ahorita te sacaban, imagínate. Sí, no, para aguantar. Pero sí, pues ahí estamos. Seguimos con lo mismo del fútbol ahí, pero en diferentes ámbitos. Qué bueno, Flaco. El Chorri, ya sabemos que estás talachando, me da gusto. Pero no, yo quiero mencionar algo. El Chorri de la Peña, creo que fue uno de los compañeros de todos nosotros que a lo mejor no tuviste tanta posibilidad de hacer más carrera, pero fuiste importante en la camada esta de jugadores que venían de abajo y que ahora, yo lo digo, es bien difícil que debuten jugadores y más regios. Sí. Y eso es de orgullo. Y a ti te tocó estar en diferentes etapas, en la de la época de oro, y estabas ahí pues luchando un puesto contra grandes jugadores, pero eras la armonía del grupo, Chorri. La verdad, te lo tengo que decir, güey. Sí, era muchas gracias, contento. Igual, pues pasan los años y el que te reconozcan como canterano de esa camada, pues también para uno es muy importante.
Todavía el año pasado fui a jugar a Guatemala, intenté ahí mantenerme en balompié, uh-huh. y ya perdimos la final acá en balompié con un equipo que se llama Chapulineros de Oaxaca. Y ya en diciembre decidí, pues ya no seguir, ¿no? ¿Balompié es la liga de Guatemala? No. ¿O es una liga abajo? Sí, no, primero fui a Guatemala. Ajá, primero fui a Guatemala, 6 meses. Era primera división. Ah, ya. Y después, está un técnico allá, perdón que te interrumpa. Está un técnico mexicano, ¿quién está? Está Raúl Arias. ¿Está Raúl Arias? ¿Y en la selección? Está el... Está Tena, ¿no? Ah, sí. Sí, sí, por eso vi Tena. Sí, de hecho ahí siguió y yo, pero a mí me volvieron a invitar acá a México, a Querétaro, se llama Halcones de Querétaro. Y ya en diciembre perdimos la final y ya decidí estar acá. Ahorita, pues igual, también estoy ahí en una academia, se llama Academia Wong. Qué bueno. Y pues igual que como lo vi de jugador, ahorita también pues tomé el mismo ejemplo de ustedes que siempre me apoyaron. Igual voy a empezar el curso de entrenador. Estoy en la academia, me sigo manteniendo ahí en la talachita, pero gracias a Dios... Pues no, yo pensé que ibas a decir físicamente. No, ahorita ya como que era... Ya, como que era, no, aparte es el quesito. Volteando para allá y la tiras para allá. Sí, la agarran. Esa la hacías en los entrenamientos, cabrón. Cuando y se veces apagaban, que, sí. No, y sube fotos, sube videos de goles y golazos de Chorri. Sí. Chorri todavía no. Pues, lo bueno es que, pues, como... Y una que otra pelea. Pues que se enojan porque pues son tigres, se enojan porque les ganamos. Los tigrillos. Y todavía se enojan. Oye. No, está padre que sigues activo, pero pues igual, por ejemplo, Querétaro, México, San Luis, Guadalajara, o sea, te invitan igual. Se arman buenos torneos, ¿no? Y pagan bien los dueños, son como dueños que tienen empresas y le meten lana y aparte, se quieren traer a los exjugadores. Pues son bien aficionados, o sea, al fútbol, entonces pues también es un plus. Que pues de esa camada que te ubican de Rayados y de los campeonatos y todo eso, pues también te da para seguir bien, ¿verdad? Qué bueno, Chorri. Sí. Pues bienvenido. Joel Carneo Morales, sé que estás de auxiliar técnico en un equipo de segunda Premier. Sí. ¿Platicando ahorita? Sí, ahí andamos ahorita de auxiliar técnico en Santiago FC. Y por las tardes, pues me invitaron ahí al municipio de Santa Catarina. Ahí un buen amigo y andamos ahí trabajando en lo mismo, fútbol. Como bueno, entrenador. ¿El curso lo hiciste conmigo? Lo hice contigo. La camada que salimos. Puro así entrenador es. Bueno. Puro bueno. Puro auxiliar bueno. No, pues qué bueno. Bienvenidos a todos. Yo quería tocar un tema. Al rato vamos con las anécdotas. Güey. Las anécdotas son muy buenas. Güey. Las todos anécdotas. Así como que, a ver, ¿qué va a decir? Sí, yo no fui. No, yo no supe nada. Tú, yo la verdad, gracias a Dios, me mantuve siempre al margen, tratando de ser ejemplo para todos ustedes. Sí, algunos lo agarraron, otros no. Como el Chorrimix, pero no, para hablar un poquito, Juan, yo creo que es el mayor de aquí de la mesa. No, me salvé, es el mayor de la mesa. ¿Qué, cómo lo viviste tú el retiro y volver al mundo real, güey? Así lo sí, veo. Sí, mira, para mí fue muy difícil, sinceramente. Se los quiero compartir, fue muy difícil el retiro. Sabíamos que en algún momento te vas a ir, te vas a retirar, ¿no? Sabes que llega mi edad de 36, 37 y dices, ya estoy a nada de retirarme. Pero hasta que no te retires es cuando te cae el 20. Bueno, a mí me pasó así, no sé si a ustedes, te cae el 20 de que ya lo que venías haciendo durante más de 20 años ya no lo puedes hacer. Pues ya no vas a entrenar, ya no hay partidos, ya no hay concentraciones, ya no hay viajes. Ya no hay quincenas. Eso es lo que más duele. Piensas que vas a estar bien, tranquilo. No, mames, el dinero se acaba rápido. No, y aparte, no hay quincenas, siguen los mismos gastos que cuando jugabas. Entonces, pero psicológicamente fue muy difícil, sinceramente. Fue muy difícil. Yo me sentía desesperado. Me metí a un crossfit a trabajar, a entrenar, a tratar de sacar toda la energía que tenía. Eso, la adrenalina. Busca sacar la adrenalina que... Es algo que traías todos los días, aparte de cada entrenamiento, y después llegaba al partido con estadios llenos, con la necesidad de ganar y de gustar a la gente. Y esa es una adrenalina que nosotros no nos damos cuenta en el momento. Ya después que la pierdes es cuando dices, te levantas y dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? Más allá de que te preparas, lo mismo, ¿no? Me pasó un poco lo tuyo, Chiquis, que yo creo que vamos a llegar todos al punto psicológico, pero me pasó un poco más allá de que yo me venía preparando para el futuro, a pláticas, a ver qué hago, si Monterrey a lo mejor me daba un puesto ahí, si ya más o menos yo presentía, si me iba a la tele de analista, tenía varias ofertas, o seguir jugando. Yo realmente ya no quise seguir jugando porque también dije
que ya estaba. O sea, yo ya tampoco me sentía que competía igual. O sea, ya estaba de mal humor yendo a entrenar. Entonces eso para mí fue como que un, pues ya listo, ya hice lo que tenía que hacer. Pude haber hecho más, probablemente sí, por temas que también podemos tocar al rato de habernos cuidado un poco más. Yo creo que es totalmente. Más allá de eso, creo que tuve una muy buena carrera y tuve un buen equilibrio en ese aspecto, porque también es difícil el ser perfecto, ¿no? La uh-huh. disciplina, sobre todo, es complicado con las tentaciones que tenemos, con todo lo que se vive en esta ciudad, sobre todo de, uh-huh. de que tenemos todo a la mano. Chorri, yo creo que puedes decir, Chorri, debutas y es, te conocen todos, te dejan entrar a los mejores antros a mero adelante. Realmente es algo que se vive solo en Monterrey, porque me tocó estar en Chivas, ya iba como figura, pero no me daba cuenta, ¿no? Yo empecé en Tigres. Y me tocó el hermano de Toño y empecé a ganar mi dinero y era como, si ya fuera Aldo de Nigris, ¿no? O el chupete o no sé, porque así te hace ver la gente, porque es muy apasionada. Pero también un poquito para adelantarme me pasó lo psicológico de un poquito que a veces nos da miedo decirlo, pues la depresión. Que no te das cuenta, pero ya después dices, sí, era una depresión, porque, sí, claro. porque te quedas... No, pero yo no quería ver fútbol, yo no quería saber nada de fútbol, en serio, yo no quería ver los partidos, yo veía y me daba tristeza que no siguieras, que no pudiera estar ahí, que no pudiera entrenar, que no pudiera estar en el estadio, yo no podía ver, y así duré, y ya que entro a los medios, fue como mi terapia. Fue como que ya empecé, tenía que ver los partidos porque era el trabajo. Entonces, como que fui entendiendo ya mi posición de que ya no iba a estar allá, que iba a estar de este lado. Y hablar de fútbol me ayudó mucho. Entonces, yo creo que eso fue. Pero sí, los primeros creo que 2 años sí fueron muy difíciles. Y luego ya después yo estudié una maestría y empiezo a ver en la maestría que, por ejemplo, en Europa utilizan una, se llama desentrenamiento. Es un programa de los atletas de alto rendimiento utilizan 2 años para desentrenar. Lo que están haciendo lo van haciendo menos paulatinamente en 2 años para que no pierdan de... Por eso, por eso engordamos de repente cuando... cuando dejamos de entrenar, ¿verdad? Porque lo dejamos de tajo el entrenamiento y empiezas... Sí. Y tienes que seguir entrenando porque si no te vas para arriba. Yo te voy a decir algo. Yo el día que no hago ejercicio, la rutina que haga hoy en día, a veces me voy a la bici, a veces juego pádel, gimnasio muy de repente, o trato de repente correr mis 5 kilómetros. Si no hago ejercicio, yo me siento deprimido todo el día. Uh-huh. Pero pues es algo que ya traigo en la cabeza. Entonces, sí, porque lo has hecho se toda hizo la hábito, vida. Se me hizo toda la vida, entonces no lo haces y es como, es lo que dices, yo creo que es un entrenamiento de ir de menos a más o mantenerte haciendo ejercicio para mantenerte bien y que eso es bueno para todos, ya tenemos ese hábito. ¿Tú, Flaquito, qué? Yo creo que a mí también me pasó más o menos igual, pero yo cuando me empiezo con el curso de entrenador, yo lo empiezo en Ciudad Juárez, porque yo también ya sentía que eran mis últimos años, ya la verdad las rodillas era como que, puta, güey, terminabas de entrenar. Las putas rodillas, como dices, no mames. Y como dices tú, a veces decías, puta, güey, de malas a ir a entrenar. Había días que te levantabas con dolor, güey, decías, güey, puta, pues tengo que ir a entrenar. Y a veces en las mañanas o así llegaba de mal humor a la casa y ya un día le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Es el último año aquí en Mazatlán. Le dije, si renovamos, qué chingón. Y si no, dije, ya es el último año. Pero ya sí estaba preparado para el retiro. Pero como dice Chiqui, yo creo que cuando llega el momento que te levantas, ¿y ahora? ¿Qué hago? O sea, ¿qué hago? Porque 100%. Estamos acostumbrados a levantarte 100%. Temprano y ir a entrenar. Ya te veías tu rutina. Llegabas a desayunar, entrenabas, pasabas con todos ustedes ahí el despapalle y todo. Te quedabas de repente ahí en el gimnasio a platicar o a hacer ejercicio, todo. Te ibas a tu casa y ya era todo el día. Y ahora es el fin de semana, estás en tu casa cuando normalmente estábamos concentrados o viajabas o ibas a la selección que nos tocó, gracias a Dios, ir y decías tú, había fechas importantes que no te las pasabas y ahora estás, hasta tu señora te dice, güey, qué pedo, ya salte o haz algo. Dale, ajá. Dale. Y entonces normalmente yo empecé también con el proyecto de la academia para seguir como con lo mismo del fútbol. Ligado. Después me invitaban también a la talacha, me invitaron a jugar a los partidos, pero no es lo mismo. Sí te sientes así y luego, como dices tú, dejas de entrenar. Y te levantas y no entrenas y dices, puta, güey, me siento mal porque no hice el ejercicio que normalmente hacía.
pero yo no soy de la complexión de como un compa que tengo aquí enfrente y no... Se fue para arriba el chorro, ¿qué pedo, güey? No, pues siempre he sido así, pero pues ahora yo creo que ese proceso lo estoy viviendo de que pues todavía el año pasado estaba jugando, sí. Entonces llegué y pues, o sea, como que la depresión no me agüitaba de que... O sea, porque me seguían invitando a jugar. El problema, de hecho, Cherokee, que le mando también... Pues, de la, ibas de a ir a jugar, estaba... A Tlaxcala, o sea, me estaba invitando a Tlaxcala. Pero pues ya no es lo mismo, o sea, la entrada económica, ya... Pues son equipos que se deben sueldos, cosas así, entonces también... Pues ya no sirve tanto seguir activo si también no vas a generar una recompensa, ¿sí me explico? Entonces acá, pues, lo he logrado equilibrar. He logrado yo también sacar eso con las escuelitas de... También ya me vio el profe Joel, que ahí, o sea, ando ahí, yo creo que ahí es de la manera que voy empezando como que, pues, a desquitar toda esa adrenalina y luego los partidos, o sea, hay veces que juego hasta 3 veces por día, o sea, le digo, pero por lo saca mismo... Saca buena que, lana, ¿no? Saca sí, buena sí, lana, la verdad. Sea, digo, sí. Tienes calidad, fuiste un jugador, a veces tenemos esa ventaja, ¿no? Que sí. Muchas veces dicen, ah, pues este, te ven en la tele y ven algo y cuando sí. Vas y juegas los torneos... De barrio, güey, pues prácticamente es una diferencia grande, ¿no? Nos tocó sí. cuando justo me retiro yo y estábamos uh-huh. retirados algunos. Joel estaba, uh-huh. mismo sí. Severo, Miguel. Hicimos un equipo de fútbol 7 y no robábamos porque armaban selecciones sí, para sí, ganarnos, sí. Pero difícilmente no ganábamos en campeonato. Y a nivel, por ejemplo, así a Mateo, por ejemplo, Aldo, me tocó ir a San Luis. Pues fuimos juntos, o sea, varios torneos. Igual, o sea, me ha tocado ir y enfrentarme a Michael Arroyo, o sea, jugadores que todavía están sí, activos y están igual, o sea, Tomasito. En México, en Guadalajara, sí. No, se hacen buenos torneos. A mí me invitaron a varios torneos así, no fui porque me conozco yo como soy, la competitividad ganchado, que tengo sí. Y me sí, ganchado. Ganchadito. Sí, yo sabía que podía llegar a los golpes. No, ya está en momento. Estados Unidos hay torneos. Ahí en Estados Unidos están muy interesantes. Sí, sí. Me escribieron en redes sociales hace poquito en Instagram uh-huh. un chavo, un señor, y me dijo, oye, tenemos un partido en Carolina del Norte, ¿te interesa venir? Te pagamos tanto, viáticos, todo. Sí. Le dije, no, hombre, muchas gracias, güey. Si no me interesa y aparte ya no puedo, güey, estoy hecho cagada. Mi rodilla ya no da para más. Sí. Pero dejé de jugar fútbol también un rato, güey. Dije, ya, güey. O sea, como que ya, rato, sí. Que ahora que estaba de auxiliar técnico, era como enfocarme más en el análisis del rival, en ayudar al técnico que estaba, en aprender mucho también. Pero el jugar era como que no me daba esa de desconectarme uh-huh. y felicidad, ¿verdad? No, era ir a competir, ir a recordar lo que yo hacía, que digo, chingado, ya no lo hago, ya no lo puedo hacer, ya no puedo estar en la cancha. Hablando de con Rayados o a nivel profesional, y por eso me metí de lleno al pádel, me liberaba un poquito la cabeza y eso me ayudó mucho. ¿Tú, Joel, cómo? Pues igual, yo creo que, como lo comentaron aquí, a todos nos pasó lo mismo. Yo creo que yo sí me tardé más, Aldo. La verdad, también sí me costó mucho porque era algo que no esperaba, güey. No vais a llorar, no mames, güey. No, era algo que no esperaba, era... El sentimiento. Nos acordamos todos. Sí, yo también. No, yo sí duré como, la verdad, como unos 3 años. ¿Dónde sí fue tu último equipo, güey? Tecos. En Tecos. Pero... ¿Y te llevó el Piojo, no? Me llevó Miguel. Es que tú jugaste más con el Piojo, ¿no? Te tocó la época nuestra. No. De hecho, estuve entrenando, si no mal recuerdo, cuando tú llegaste, entrené ahí un poco con Buse. Ah, estuviste. Y luego me fui a León. Bueno, y para que sepan todos, Joel fue... de los que estuvo conmigo en mi primera etapa en Rayados, porque todos dicen, ah, este güey empezó en Tigres. Haciendo desmadre en la camioneta. Yo empecé en Rayados, la camioneta de mi papá, güey, se le hizo cagada la camioneta de mi papá. Era el que le llevaba los balones, el Dios, le mandaba un saludo. Un saludo a todos y todos destacaron. No mames, qué buen ojo tiene el Dios, güey. Al que corría, güey, llegaba la selección, güey. Hay que poner ojo ahí, güey. En Ordoñas, ¿no? Eran Tigres. Sí. A ver, no sé por qué se da eso, ¿verdad? Yo lo digo de rebane, pero... Puede ser una posibilidad, hay que tener ahí el ojo de clínico de Dios. ¿El qué? No, pero estábamos, el Quick le tocó. ¿Quién más? Había otros dos. Yo le tiraba carrilla, siempre que lo veía le decía, le hiciste perder como 5 millones de dólares a Rayados, me compraron 2 veces, güey, por tu culpa. Y me tocó contigo, con Elliot Huitrón. Elliot. Estuvimos ahí. Y entre muchos jugadores muy buenos que no llegaron, que tenían mucho más capacidad y calidad que nosotros, güey, la verdad. Sí, la verdad que sí. Yo a veces digo que es también suerte. Muchos no creen en la suerte, güey, pero la verdad es que sí, güey.
porque para empezar el técnico necesita darte ese valor, güey. Sí, sí. Tener esas ganas de querer meter a un chavo, güey. No, no cualquiera lo mete, tú sabes. Ahí está. Hablando de ese tema, perdón que te interrumpa, el Chorri yo creo que es el que puede hablarnos un poquito más de eso como regio. Digo, todos, ¿verdad? Zavala, regio. Chiquis, uh-huh. Prácticamente llegaste a qué edad. 14, sí. 14 años, sí, prácticamente la cantera regio. Regio. A lo mejor porque cuando me tocó, pues ya todos estaban, oh, 30, como quien dice, 30. Consolidados. O sea, te tocó una camada bravísima. Sí, wey. Estaban consolidados. O sea, de hecho, pues yo creo que Buse ahí, o sea, aparte de ustedes, ¿verdad? Que nos arropaban bien machín, pero pues yo creo que nada más era Corona, pero Corona también ya estaba contemplado porque él debutó como a los 16, 17. Sí, y sí, nada sí. Más estaba yo y por ahí Madrigal, que también lo metían, pero... ¿Era la camada Talancón, no estaba? No, bueno, ¿Alonso? Sí, pero ellos estaban antes. Y Alonso, Madrigal... ¿El Chaca? No, Chaca ya se había ido. Ah, ya se había ido. Ajá. ¿Santi? Santiago Rivera, el Gori. El Gori. No, de cuenta, pero, o sea, yo, por ejemplo, me fijo Mochis y también. Tengo como 45, más o menos 50 juegos. O sea, no, antes son un chorro, o sea, bastante, mucho, en tres bastante. Años. Claro que sí. Hay claro. Unos de que nada más, pues, a unos les tocaron tres o cuatro, chao. No, y a mí 45, me tocó aguantar los 3 años, casi 4, o sea, en toda no, la época. Una buena asistencia allá en Panamá. Era mi primer juego. Era tu primer juego. Con Herediano. ¿Hiciste gol? No, hizo gol. No me querías abrazar, nomás que fui y me pesqué así. En la foto voy a salir. Tengo que salir. Primer pase para gol del Chorri y venía atrás. Y cuando volteo dije, ¿quién es este güey? No, es del otro equipo. Es del otro equipo. ¿Qué pedo? ¿Por qué quiere abrazar? No, lo felicité. Pensó que era uno de los de ahí. Balonero, dijo un balonero. No, yo venía regresando de una lesión, güey. Es cierto. Y entré de cambio y el buen Chorri. Entonces, ¿tú qué? ¿Qué crees que es lo más difícil o de lo más difícil para un canterano para poder consolidarse? Porque no sé qué. Sí, yo creo que el carácter y como dices, o sea, obviamente cuando a mí me empezó a tocar, pues también llegué con miedo, o sea, che, no lo vaya a chocar o no lo vaya. Pero en el buen sentido, o sea, creo que también fue algo bueno que ustedes veían en nosotros que en teoría como no lo respetábamos, pero después en la cancha también hacíamos lo mismo, entonces era, estos quieren ganarse un puesto, quieren ganarse un lugar. Creo que también ahorita ves a muchos canteranos que hasta en los mismos entrenamientos o así a lo mejor ya quieren hacer un poquito de cosas de más, necesitas tener constancia, creo que el ser buena persona, como dices, llevarte bien con el grupo, hacer caso, como chavo pues sabes que tienes que correr y que meter y aguantar callado, claro, o sea, claro, ¿sí me explico? Claro. O sea, de repente creo que ahorita el jugador lo ves y hasta en la misma cancha los meten y la pierden y ya no corren, o sea. Pero también, yo creo, Aldo, lo que viviste ahorita que estás de técnico, también hay mucho extranjero. Sí, ¿no? Sí, mucho extranjero. Ella le quita 5 o 6 lugares a los mexicanos, sí. Quieras o no, oye, es que no le quitan lugar, no, sí le están quitando. Uh-huh. Tú ves un roster, son 10 extranjeros, 10 mexicanos, y claro que le quitan un lugar a los chavos. Cuando recién regresé de Mazatlán, me citaron ahí fui embajador en una Copa Rayados. Y lo que vi, creo que están poniendo más atención en otras ciudades que aquí en Monterrey. Aquí. Sí, estaban más preocupados por pensar en vamos a buscar a jugadores aquí, acá, pero yo pienso que Monterrey tiene jugadores muy bueno. Por ganarse al Tecatito, por ganarse a la estrella que va a romper la liga. Es que nos puede ganar Chivas, es que nos puede ganar Pachuca. Sí, es una pelea, cabrón. Pero no estás viendo aquí en tu casa cuando en realidad tienes jugadores de buena calidad. Te digo, ahora que tiene, yo creo que está en la academia, yo creo Chiquis con sus porteros, ahora Joel que tiene también. Yo creo que cada uno en su ámbito ha de tener 1, 2, 3 jugadores de calidad que tú sabes que si los llevan y los llevan por buen camino, los entrenan bien, son jugadores que pueden llegar a primera división. ¿Pero por qué? Porque están buscando en otras partes cuando en realidad no ven lo que tienen en casa. Es que, bueno, a mí me tocó lo de Rayados y estuve cerca ahí dentro de lo que son las inferiores. Traté de acercarme más con Nico Martelotto, un gran amigo de todos ustedes. ¿Por qué la risa? Nadie se rió, güey. Pero nadie se rió, mira. ¿Por qué la risa? No, yo creo que te voy a decir algo de Martelotto y de lo que es las fuerzas básicas. Te voy a decir algo, porque yo lo viví. Él es muy estructurado, ¿no? Uh-huh. Está estructurado la cabeza, Nico. Esto cayó acá de Miguel Morales. Pero te voy a decir algo. Él operativamente, hablando y administrativamente, operativamente lo hace muy bien, ¿no? Uh-huh.
más que es cuadrado y es chingado, es cuadrado por la cabeza pues sí. También, le mando un saludo a Nico, pero es estructurado que no deja, está muy cerrado, eso es lo que yo viví, muy cerrado, entonces cuando tú llegabas era debatir y él no se salía de su estructura. Si tú le quieres dar una idea, él no, el método que él tiene, yo estoy preparado y así, y está bien, no digo que está mal, uh-huh. Han salido buenos jugadores, lo que yo digo es que muchas veces necesitas tener ese tacto del que estuvo dentro del campo y el que vivió ese proceso, claro. Para poder ayudar a estos jóvenes a lo que dije ahorita, muy sencillo. Yo ahorita los veo y llegan con miedo, llegamos todos. Wey, a mí me tocó, claro. David Oteo, Claudio Suárez, gente que llegaba así, pues era Claudio Suárez, era... pero una cosa es el respeto, el miedo, el de respeto... Y otra cosa es como el ídolo y el que, ay, no, pues, ¿cómo voy a jugar aquí? No, o sea, tienes que ir con la idea y con los huevos y determinación de decir, yo le voy a ganar el puesto al Chupete y a Walter Gaitán y yo le voy a ganar el puesto a Jesús Olalde, que venía de campeón goleador. Yo soy mejor que él dentro de ti, sin perder la humildad que debes de tener. Si no, igual te mandan a la mierda los jugadores, sí. Te cagan a patadas, pero antes nos trataban peor. Y ahora veo que es todo muy metódico, y que no se fijan en esa parte humana, psicológica, y que aparte de todo, los chavos de ahorita, de uh-huh. hecho ahí está mi hijo, tienen todo, güey. Antes era, sí, pues yo llevaba los balones, literalmente. Yo vi a tu hijo porque jugaron contra nosotros en la Prepa Tech, y hablé con el doctor, estaba Becerra también, y estaban los utileros, les llevaron Gatorade. Les llevaron. Es que son jugadores de formado. Cuando nosotros. Perdón, ya me metí un golazo. Pero a lo que voy es que nosotros, como nos decía el Cucho, el Severo. Cuando decía Cucho, allá está el agua, allá está la llave. Ustedes no pueden agarrar aquí. No te daban bolsitas. No te daban bolsitas. No, ustedes no. Cucho y Baldo. Además, no están grandes mierdas, güey. Por eso no llegamos los canteranos, güey. Eso es por eso. Entonces no llegamos canteranos. Cucho, güey. No, pero lo que voy. Pero era un respeto, güey. No, pero. Son para los grandes. A lo que voy, tío, traían el uniforme del primer equipo. Cuando nosotros nos tocó en básicas, a nosotros nos tocó lo que sobraba, y la playera era azul, cuando la lavabas ya era morada. O sea, yo me acuerdo que llegaba también a pedir la ropa cuando te tocaba entrenar con el primer equipo, me tocó una o dos veces, o con primera A, yo estaba en segunda de Rayados cuando regresé de Gavilanes, y ibas con un miedo, güey, el Panther ahí, pinche enano, te mando un saludo también, lleva 60 años ahí, y era, ¿tú qué? ¿Tú quién eres? Y te daban la ropa, la de que traía Bahía, güey. Y aparte te la daban con mala cara, güey. Ah, sí, ahí, pues cámbiate ahí donde sea. La talla L. No es que necesitemos eso, uh-huh. Pero a lo mejor sí que valoren un poquito más dónde están, güey. Y para que lleguen y no crean que todo ha sido, que todo es fácil y sencillo. Y ahora estamos en otros tiempos, chiquis, también. Estamos viviendo otros tiempos. Sí, totalmente. O sea, estamos en otros tiempos. Sí, es que ahorita no les puedes decir cualquier cosa porque ya es... Pero ya tienen transporte, tienen casa club, tienen la escuela. Tienen muchas cosas. Las canchas, sí, ya tienen las canchas. Cada uno tiene su gimnasio, nosotros entrenamos. Lo que sí yo siempre he dicho y también lo platiqué, pero está bien lo eso, platiqué ¿no? con, sí, claro. En su momento con la directiva y con Nico, es de que tiene que haber más identidad en el equipo de gente de aquí, y que tiene una identidad con el club y que esté capacitado también. Todos nosotros y si nos capacitamos con el curso de entrenador, pero la capacitación más grande la hicimos dentro del campo. Claro, y sí. Esa es la realidad. Y teniendo entrenadores que les aprendiste y que estás ahí y que quieres también buscar el crecimiento ya cuando... Oh. Como entrenador. Y no lo veo. Ahora un poco más, ¿eh? Uh-huh. Ahora estuvo el Guille, después no me acuerdo si llegó alguien más, pero... Eso puede ayudar mucho. Pero tú ves a los equipos. Conmigo de auxiliar. Tú ves a los equipos, no lo sé. Lo limpiaron como ajo también. Ves a Toluca, está Ciña, está el otro jugó. Ves a la América y tiene el que jugó. Y volteas a ver a Chivas, volteas a ver a Tigres, que tenemos aquí al lado. De entrenador de porteros está el Choker, que jugó. Sí. Está Palos, que jugó. Díaz, está la Palomera, ¿no? Ya que jugó. También. Está. O sea, te llenas de gente. Que hizo algo por el club, o sea, está preparado, no es nada más porque fue jugador y va, no, está preparado, y aquí nosotros hay muchos, y no quiere decir que los que están ahorita no estén preparados, no, también tienen su preparación, pero creo que le da una identidad al joven, al chavo, decir, oye, me está entrenando Jesús Zavala, mi entrenador, ah, caray. No, y que aparte vas a ser exigente, güey, porque ¿sí? tú ya viviste algo,
y sabes cómo está pensando el chavo, sabes lo que en qué lo puedes ayudar, sabes lo puedes guiar, sí, porque cómo guiarlo de cierta manera con una exigencia también, no nada más el método de trabajo y tratar de que le juegue bien el equipo, de que salga jugando, que a veces yo veía, a veces al chavo, al niño, a veces también hay que enseñarlo a ganar, güey. Muchas veces no se puede salir jugando. Uh-huh. O sea, la toma de decisiones. La toma de decisiones y decir, a ver, y tenemos que jugar 4-3-3 y 4-3-3 y 4-3-3. Y no nos podemos salir de ahí porque es el método de trabajo. No, güey, pues enséñalos a jugar una línea de 5, cabrón. Sí. Porque después llegan al primer equipo, güey, sí, y no saben dónde están parados, güey. Entonces, ese tipo de cosas era un debate sano, bueno, y yo creo que constructivo, pero al final sigo pensando que es un tema más, primero, de identidad y segundo, de determinación y de tener esa visión y ese sueño de ser más ganadores mentalmente, porque es difícil ahorita, digo, a ver, son muchos extranjeros. Ahora los equipos Tigres y Rayados están conformados con las mejores plantillas del fútbol mexicano. Aún así, a mí me tocó pelear el puesto con Walter Gaitán, con el Cuqui Silvera, con Jesús Solalde, que venía de campeón goleador de Puma, Carlos Ochoa, Enilton Meneses, un brasileño que era figura allá. Y dije, terminé jugando de cierta manera. ¿Por qué? Por la determinación que tuve. Porque yo en mi mente era, yo soy mejor que ellos, güey. Claro. Aunque no lo fuera, pero yo decía, yo soy mejor que ellos. Y eso yo creo que tiene mucho, es un área de oportunidad muy grande para los jóvenes, hablando de lo mismo, que tengan gente con identidad y que les inculque eso y que también. No, y también que nos, digo, obviamente el sueño es jugar con Tigres o con Rayados, pero es muy complicado, a veces se cierra, es muy difícil. Llegan 9 extranjeros de selecciones, pues ¿cuándo vas a jugar? Entonces, pero hay muchas oportunidades en otro lado. De aquí puedes brincar a otro lado, otro equipo. Hemos visto que se van jugadores al Atlas, que se fue a Juárez. Y empiezan a salir jugadores porque tienen calidad. No es porque, oye, no acá jugaron, no quiere decir que son malos, no quiere decir que no tengan calidad, que no tengan un futuro. A lo mejor su desarrollo todavía les va a costar un poquito más. Yo siempre te pongo de ejemplo a ti que a lo mejor tu boom, ¿a qué edad fue? ¿26, 27 cuando estabas acá? Cuando llegué acá, 26 años. Uh-huh. Oribe Peralta, también a los 26, 27 Luis años. Luis Hernández, el matador. Entonces, no quiere decir que hacia los 20 un Ali Ávila que debute y si no da, o un Platanito que no jugó a los 21 y no dio, no, es que ese jugador ya no dio, ya no sirve, ya deshazte de él. No, porque a lo mejor hay jugadores, no como todos son Montes, que a los 18 van a debutar y que van a romperle y que van a estar en selección. Hay jugadores que les va a tardar un poquito más y esa es la paciencia que no se tiene aquí. No hay una paciencia para el joven de que se desarrolle, de que juegue, puede jugar bien, puede jugar mal, pero acá no das resultado en 2 partidos al joven. Bueno, ya bueno, tuviste tu oportunidad. ¿Pero no crees que también sea por la presión de la ciudad, vaya? Porque si no, o sea, el equipo ahora te exigen de que tiene que haber resultados, o sea, Tiene que demostrar. Ahora que jugó Ali Ávila, la gente estaba de que, no, ¿cómo vas a meter un chavito? Y que eso, pues el chavito está ahí por algo. No, que la League Cup aparte entró y entró bien. Entonces, eso te digo, pero al final de cuentas, es lo que dices, al final no te van a dar confianza porque aquí, ahora, uno o 2 partidos, porque si no la gente ahora, presión. Y hay posiciones que yo creo, aquí en la ciudad, güey, que son extranjeros. Son, y por ejemplo, un delantero va a ser muy difícil que le van a dar una oportunidad, güey. Ahora, sí, muy difícil. Jugó Ali, Ávila jugó porque no había delantero. Uh-huh. Sí, claro. O sea, yo lo que quiero ver es la oportunidad, más que la oportunidad, que el jugador joven se la gane y que tenga la posibilidad de pelear un puesto de verdad, no por la necesidad del club. Sí. Y al final yo creo que el regio, como dices, como termina carrera, yéndose. ¿No? Es Carreño, ahí está Carreño. Y después se va a Pachuca y tiene buen torneo, pero muchos de los regios terminan debutando en otros equipos. O en el extranjero, güey. Nos acaba de pasar a nosotros acá en la segunda. Hicieron una alianza con unos de Costa Rica, güey. Y aquí no les daban bola. Ahorita están allá jugando en Costa Rica y pues también es algo bueno, güey. A lo mejor no es el fútbol como el fútbol mexicano, pero ahí va cada vez creciendo un poquito y es una oportunidad para los chavos, güey, también. 100%. Pero tú jugaste allá, ¿no? Yo en Costa Rica. Sí, en Costa Rica también. O sea, ya, o sea, te dan mucha oportunidad y allá nada más son 4 extranjeros. Pero digo, si es algo muy impresionante. Y el equipo anduvo bien, ¿no? Sí, sí. O sea,
pues nos, o sea, le competimos estaba a Herediano, a Zaprisa, sí, pues me fui con Julio Cruz. Cruz, te hizo muchos goles. Fuimos los dos y uno de México, que estaba en Cruz Azul. Landín también andaba allá. Bueno, esa temporada Landín quedó goleador con 14 y Julio hizo 12, o sea, 18. O sea, estuvimos los tres ahí como... 8 minutos. Sale como un once ideal. Nada, allá sí, allá no estaba, ¿sabes? No, la neta, pero es algo impresionante porque allá son solo 4 extranjeros. Y a mí me tocó esa parte que llegué allá y, o sea, no me trataron como el extranjero también llega aquí, o sea, que tienes todo, o sea, le sufres un poquito más la exigencia, o sea. Acá llega el extranjero y ya es ídolo. Sí, sí, uh-huh. Sí, a lo mejor, sin antes, a lo mejor. Pero de Canales a mí me... Sorprendió. Me sorprendió, pero, o sea, no me sorprendió la contratación bomba que hicieron. Uh-huh. Sí lo es. Me sorprendió la página del club, güey. Haz de cuenta que Canales era el... Ya quitaron el logo de Monterrey y pusieron el de Canales. Pero te lo juro que yo por dentro dije, no sean pendejos, güey. Claro. Este güey tiene 2 partidos malos y lo van a acribillar. Sí. Pero eso es más el que tiene el que tiene lo de las redes sociales, güey. Perdón, güey, pero la cagaste. Y hasta a mí me da coraje. Dije, güey, ¿dónde quedan los demás jugadores que han ganado cuántos campeonatos, güey? Espérense. Uh-huh. Sí, es una figura, pero... Era para todo Canales, y esto, Canales, y tranquilos, güey, lo están metiendo presión al jugador, o sea, más allá de que es un crack, que es un gran jugador, hizo una gran carrera, pues ahora lo tiene que demostrar acá, sí, y viene una plaza bien jodida, todos llegan, y llegan, voy a Monterrey, sí, y todos se van, y dicen, no mames, esa plaza. No, cualquiera juega acá. Reinaldo Navia le dieron una entrevista. Sí, hace poco, la escuché. Donde dijo que la presión acá en Monterrey no la había vivido y le costó. Y ¿no? Venía de la América, güey. Venía de la América. Y venía de la América, pero bueno. Vamos a pasar a temas más. Vamos a reventar. Armonía, ¿no? ¿A quién vamos a reventar, güey? Osorio, ya que llegó Osorio. De una vez Osorio. Un saludo, Osorio, mi cotorrito que está por ahí. Llegó tarde también. Pero va a ser parte también de este podcast. ¿Era guatemalteco? No. Tiene una cruz entre Guatemala y Trinidad y Tobago. Bueno, es que también fui a Chiapas, fui a San Luis, Jaguares, échenme la mano. ¿Tu jefe anduvo por allá o no? Ahí a lo mejor. algo ahí. Hablando de temas de lo que vivimos nosotros, anécdotas, a ver, flaco, una anécdota chusca. Es más, te lo voy a poner fácil. Una de las lesiones ficticias que te tocó. Yo me acuerdo una tuya. Pero yo la voy a contar, güey. Cuenta otra. ¿Ficticia mía? ¿Cuándo? No, de cualquiera. Puede ser de cualquiera que llegaba a veces en mal estado. Yo me acuerdo de una. No, te voy a contar una de un compa que fue directivo. Directivo. La voy a decir. Dila, güey. Ya están escribiendo por ahí. Nos pusieron. ¿Con qué le trompiese? ¿Qué pedo? Nos hicieron los exámenes de sangre, ¿no? Normalmente te los hacen. No. Dale. ¿La cuento o no? Ya estás ahí. Y nos dijeron de que obviamente tienes que llevarte, dan los 2 frasquitos. Sí. Pero esa es la que estoy pensando. Sí, esa vamos a tirarla. No seas mamón, güey. Sí, ¿por qué no? Sí. Y no, en un frasquito. Pero era un directivo que la contó. era un jugador en su momento. ¿Ok? Las están. No, las están. ¿Sí sabes quién es? Sí, pero yo pensé que era otro. No. Era un frasco, obviamente es para la orina, y el otro. Para la calabaza. Ajá, pero al señor se le olvidó el frasquito del excremento. Ajá. Y el siguiente día llegó. Y pues ya todos estábamos ahí puestos para sangre. Llegó con un topper. Y un mojón. Pero de ese tamaño, qué pedo. Dime quién es, güey, no mames. No me la sabía. Se apestó todo. Como si fuera normal. Como si fuera. Es que un hot dog que le chingada. No me le faltó el pan. Es que quería el topper de vuelta, güey. Su esposa le pidió el topper de vuelta. De hecho, dijo, ahí me lo lavan porque lo tengo que regresar. Pero sí, esa fue una de las. No sé quién es todavía, no se me viene a la mente, güey. ¿Delantero? ¿Le digo nombre o no? No. ¿Delantero o central? Delantero. Empieza con... Ah, yo sé quién. Ya sabes quién es. Sí. Es el único, güey. Yo tengo una buena. Me levanté en la mañana. Me desperté medio... Sí, como que... Había dormido un poquillo mal. Y No habías dormido. Y en la mañana, en lugar de tomarme... Me iba a tomar
desinflamatorio y me tomé, era Naxodol, güey. Era relajante. Y llegué con el doctor. ¿Qué te pasó, Aldo? Te ves medio mal. Y yo, no, ¿sabes qué, güey? Es que en lugar de tomarme el desinflamatorio, me tomé dos Naxodol. Me siento cansado, mareado. Yo creo que me tengo que quedar aquí. Ya me dejó ahí, pero esa es verídica, güey, o sea. Nah. Eso se llamaba una botella de Naxodol. Vete la de Carreño, güey, por favor. Ah, la botella de Carreño estuvo buena. Esa, la del chicle. Sí, sí, sí. Pues del, estábamos el entrenando y él traía una contractura. Esa es la más cabrona de todas. Es la mejor, yo creo. No, sí, es la mejor. No. Creo que, no, cuenta esa, ahorita cuenta la otra que me acuerdo. Ah, bueno, estaba contracturado y que no pudo entrenar y que no sé qué. Un día antes hicimos reducido, güey. Sí. Yo me acuerdo bien y se va normal, pero aparte estuvo bien intenso el reducido. Pero, o sea, ¿se fue normal? Si no avisó nada los doctores. Y el día nada. Cuando llegó que traía un dolor. Un piquete atrás que le checaron y pues, desgarre, compadre. ¿Qué pasó, Carrín? Dice, no, hombre, no me vas a creer. Dice, pues estaba en la casa con... Sí, pues íbamos a comer y pues voy a comprar una coca. Dice, pero típica que vas masticando un chicle ahí por la banqueta. ¿No? Y te lo digo porque era compañero de cuarto. Y siempre No, porque la contó. Iba masticando chicle, Doc, y luego de repente... De esas veces la típica que lo escupes y das una patada. Y le pones... ¡Ah, desgarre! O sea, que pesas a como es Carreño. No, y si se la creó. Oh, sí, real, sí es, sí es real. Sí, fue y fue real. Real. Y fue real, se agarró con un chicle. ¿Y cuál fue el jugador que dice que iba manejando y que le andaba un chorro el baño así, ya no aguantaba? Y que se paró en un motel. Se metió al motel, que no sé, entró al motel a hacer del baño. Y que cuando iba a meterse al baño, que choca con la puerta de vidrio y que rompe todo el vidrio de la. O sea, y que no lo dejaron salir. O sea, a la gente para que tenga contexto de esto. A la gente para que tenga contexto de esto. Estamos hablando de las lesiones o de las excusas que dábamos cuando llegábamos y no nos sentíamos bien. Y esa fue extraordinaria, güey. Que se andaba haciendo el baño y llegó un motel. Sí. Porque en el Oxxo hay otra vez gol. En la gasolinera no había baño. No, pero no aguantaba. Llega y como que estaba oscuro y ya ves que dicen que hay unos hoteles que tienen puertas. No mames, güey. No, no mames, güey. ¿Cómo son esos? ¿Cómo son? ¿Cómo dicen? No mames, chiquillo. Te platicaron, chiquillo. Oye, déjame está haciendo calor aquí. Prende el clima, producción. No mames. Ese es bueno. Y que choca. Confirmamos, no. Sí, todos. Oye, que rompe la puerta. Sí, rompió la puerta. Y que no lo dejaban salir. Y ya no lo dejaban porque tenía que pagar la puerta. Pero lo peor fue que mandó una foto al grupo de la cara así todo abierto. Ah, sí, todo abierto porque chocó. Se había chocado con la. Es que en esa época estaba jugando, güey. Sí. Estaba jugando, o sea, le estaban dando oportunidad. Y el cabrito también, muy buena una del cabrito, güey. Que le picó una lacra. Que le picó la lacra. Venía todo inflamado, bien crudo. Venía todo inflamado, güey. Picó una lacrán, Doc. No mames, güey. Ah, a mí me picó un 100 pies. Estaba en el No, ese es tuyo, güey. No, pero no te asustes. No, camina. Oye, estaba en el cerrito viendo, sentado así en la barda de la portería ahí que da la calle. Ya ves que hay una bardita, que estaba y da la calle. Yo estaba sentado en la barda así y tenía como 15 años. Y aparte estaba fracturado tenía una bota de yeso. Y estaba viendo el partido y de repente siento un piquete así, pero bien gacho aquí. Y le hago así, que sale un 100 pies de este vuelo. Ay, que me empiezo y bebé el doctor. ¿Y qué te pasó? No, me picó un 100 pies. Vente y ya me llevan al consultorio. Tengo que inyectar. Inyectar y no sé qué. ¿Quién es el Doc Luna? El Doc Luna. Se desmayó el Doc. Un doctor, dijo el Doc. Dale un doctor, le picó un 100 pies. Un doctor. Luna, güey. ¿Qué opinan de también la del doctor Francisco que le manda un abrazo, güey? Los festejos del doctor Francisco. En un gol, no sé si fue en clásico, se acostó el doctor Francisco. Yo volteé y estaba acostado así como yo cuando el clásico, güey. Vive al 100, ¿no? No, vive al 100. Al Doc calienta más que los jugadores. El Doc es de los mejores en cuanto a lo que hace.
Muy bueno. Sí, muy bueno. La verdad, bueno y Severo tiene apasionado. Eso es que es muy apasionado. Sí, Severo muy tiene rayado. Una, Severo tiene una de esa que te la cuente Severo cuando venga. Severo ya se quiere ir. Empezamos los temas polémicos. Flaco, y me arrancó para allá. Aviéntate la de Paquito, el utilero. ¿Cuál? ¿La de Noice? El aeropuerto. ¿O cuál? Sí, la de la Noice. La de la hamburguesa, güey. Paquito Amada. Estaba en Tigre, ya no está en Tigre. Esa también. Sí, no, ya no está. Ya no está. Pero esa era la de Noice o la de One Way. No, la de... No, que le hablaron y estábamos en Estados Unidos y que... Paquito, ¿dónde estás? ¿No te encontramos? Pues aquí estoy en el semáforo, pero no sé en dónde... A ver, las calles. ¿Qué calles? Compadre, pues dice One Way. Y One Way. Pues un sentido nada más. Es una calle. Y el Paquito ya sabe. Y no, la que dice Joel fue la de... Las hamburguesas, güey. Fueron a comprar hamburguesas. Y él, según que hablaba inglés, y pues ya pidió... No, pues combo tú, ya. Yeah. Y le dice, piden la, two cokes. Y dice, ¿no hay? Ah, no hay. Ah, bueno. Bueno, de no, manzana. Es, bueno, damos un Sprite. Le un Sprite. El inglés. También es un tema. Un día vamos, hay que hacer un capítulo completo de anécdotas de utileros, que son utileros, personajes. Isaac también le mando un abrazo. Pucho, Isaac, que lleva, dice, maldito, Isaac maldito. Es el dueño de Pucho, Rayada, creo que se aventó maldito, la de Maldo, Pucho, güey. Ese va a ser completito. Juan Chin Ketchup. Chin Ketchup. Chin Ketchup. ¿Qué cambiarían ustedes de la época esa que vivimos? ¿Qué cambiarían? O sea, que dijeran, ¿sabes qué? Yo cambiaría esto, tú, Chorri. A Chorri. Nah. No, ¿qué? Pues no, ¿qué sé, lo para... que, no, pues lo que pasa es que yo creo que está bien marcado el grupo que teníamos. La armonía no cambiaría. Hermano, te están matando ya las hienas. Que las hienas vinieron a más atacar, güey. Vinieron a atacar, güey. Sí, vinieron a atacar. No, pero ¿qué cambiarías en el aspecto de decir, a ver, si yo hubiera cambiado esto, hubiera sido mejor para mí? Ah, sí. A lo mejor que, o sea, como estaba, que era de los más chavos, a lo mejor tener esa madurez más rápido de por ejemplo, en cuanto a la disciplina que tenían todos ustedes, o sea, a lo mejor creo que me hubiera dado para seguir un poco más ahí en Monterrey. Que digo, que es algo que a lo mejor cambiaría, pero no me arrepiento. ¿Tú, Joel? Sí. Yo creo... Ay, güey, está difícil. Pero porque toda esa experiencia al final de cuentas y te hace pues llevar ese camino. Pero a lo mejor el... ¿Qué será? Como que el creérmela, güey. Creérmela más. Un poco más. Creérmela un poco más y sí. Ser un poco más abierto, güey. Porque era muy como que muy recto, güey. Siempre era pues ordenado, güey. Yo creo que me faltó un poco más... Fuera de la cancha no, ¿verdad, compadre? Ya se conoce. Sí, no. Nos conocimos ahí varias veces. Sí, sí. Pero yo creo que sí, como que no ser tan recto, güey. No, yo creo que, como dice Joel, pues todo fue, te preparó para algo, ¿no? Creo que lo que se hizo, no se hizo, pues te llevó un objetivo importante que es ser campeón, tener una época importante de campeonatos y creo que, pues... bueno o malo, creo que lograste el objetivo. Obviamente en mi caso me hubiera encantado a lo mejor tener un poco más de participación para jugar, pero la verdad que estoy contento por los años que estuve, por la etapa que estuve, por los partidos que me tocó jugar, porque siempre estuve disponible, siempre estuve atento y aparte de que no tuve tantos partidos, pero estar mucho tiempo ahí creo que para mí eso es de orgullo y satisfacción. Pero yo creo que todo nos ayuda. Tuve mis momentos malos, mis momentos de no jugar, de quedarme sin equipo a los 27, 28 años. Y eso me ayuda. Y a lo mejor fue algo difícil que me hubiera gustado quitar, pero no lo quitaría porque eso me dio humildad, me dio... valoré muchas cosas, pensé mejor... mi futuro, mi momento. Entonces yo creo que esto me ayudó a crecer como futbolista, como persona. Entonces no lo quitaría nada. Pues no sé, la verdad. Yo creo aparte de las carnes asadas que hacían ahí en la habitación número 402. No conté esa, no mames. ¿Qué? Ah, bueno, las hieles que llegaban... O las hieleras, ¿no? Les mandaban al Chupete y al Flaco, güey, con carnita asada, güey. Salchicha, me hablaba. Cateto, vente, güey, cuarto 402.
carne, un asado. Era, no, no pero sé, estaba mejor la, que la comida sí. del hotel, güey. Siempre ponía el doctor Luna lo mismo, güey. Le hacía copiar, pegar el doctor nada más sí. para los menús. Sí, no, copy page. Pero sí, hacíamos, pedíamos una hielera con carne asada y pues ahí llegaban todos, les avisábamos que no cenaran para... Que era muy buen grupo, güey. Nunca me hablaste a mí. Que era muy buen grupo. A lo que voy es que sí, yo creo que nos disfrutamos cada entrenamiento cuando nos juntábamos a comer tacos también. O sea, antes no había lo de la nutrición y antes era... Artillería. Nos íbamos al cine en toda la concentración. Ya nos conocía y el gerente era amigo y todos, vénganse todos al chorri, el tecatito me llevaban los chavos a los... Éramos, era cábala, güey. Pues ganábamos todos los partidos en el local. Pero yo creo que eso, y es fecha que... A lo mejor no se ve acá que está Miguel, está Severo, está Osorio, que ahí vienen y nos seguimos llevando bien. O sea, sí, vienen para convivir y para estar. Sí, claro, yo creo que es un excelente toca, grupo. Se vivió una amistad que por, estamos todos acá y seguimos llevándonos con ganas. Éramos muy competitivos, güey. O sea, ¿qué diferencias ven de lo que se ha vivido ahora? Yo pienso que éramos demasiado competitivos. Yo podía estar entrenando y me metías una patada tú flaco o yo a ti que tú eras más chico. Uh-huh. Y competencia de también de ser un poquito mierdas. Uh-huh. Hablo deportivamente sí. Como lo vemos en el equipo de rival, que hay que decir la verdad, si te van a pisar, si te va a pisar Nahuel, si te tiene la oportunidad te lo va a hacer, por ganar. Eso creo que para mí está faltando un poquito. O sea, sí, es algo de ser un ejemplo, sí, pero no estás haciendo daño a nadie. Si tienes la oportunidad de ganar, tienes que ganar de cierta manera. Y creo que eso nos está faltando un poco hablando de la actualidad del Monterrey. No sé qué opinen. No sé qué piensen. ¿Nadie? Yo, lo que pasa es que a mí no me gusta cuando, por ejemplo, cuando jugábamos nosotros y luego que comentaba a alguien de las generaciones anteriores y decía, no, es que antes acá nosotros hacíamos esto. Sí, la típica. Y ahorita... Ah, ahorita no hay sangre. A mí también, siempre es lo mismo. Entonces, el comentar y decir, no quiero comparar, porque cada quien tiene su etapa, cada quien tiene su forma, ahora es diferente, a lo mejor otros aspectos, es más, ahora con el tema de las redes sociales todavía es mucho más público, mucho más... interno, más cerrado, también antes entraba la gente, quien quisiera, al barrial, al cerrito, hoy no, y todo no entra cualquiera y tienes que ir una parte, un día, entonces creo que muchas cosas han cambiado. A ver, han ganado todo también este grupo, ¿eh? Uh-huh. Han ganado Concachampions, Liga, Copa, sí. O sea, y yo estuve con ellos, y yo veo en Funes Mori, y es ahí como hablan de él, de que no, es que Funes Mori es mierdita y deportivamente, ¿eh? O sea, para que entiendan el contexto, ganador 100% sí. Ganador y pase lo que pase. En general, creo que faltan un poquito más de esos. Eso es lo que yo pienso. Uh-huh. A mí porque me da coraje y no es de que diga, no, esto le falta y a nosotros no. Yo lo que digo es que, por ejemplo, Tigres, y da coraje porque dices, puta madre, güey. Mantuvieron a sus veteranos, sí, pero porque ganan, güey. Juegan feo y ganan. Nosotros jugábamos feo y ganábamos. Sí, también. Esa era la realidad, güey. Entrábamos de rebote y éramos campeones. Sí. Tigres entra de rebote y es campeón. O no de rebote, corren tres técnicos, no gana esto, campeón. Ese tipo de cosas yo creo que se tiene que demostrar más. Esa, yo creo que, no que no lo tengan, ¿eh? Está Héctor Moreno, güey. No, Héctor Moreno, un jugador de clase, güey, líder, güey. Estefan. Celso estaba en su momento, de los que me tocó Funes Mori, ahora Gallardo, que llegó Canales. Gallardo que es seleccionado, que a lo mejor Gallardo su personalidad es distinta, es más un jugador que te va a dar resultados, más no es tanto un líder que lo demuestre, grupal. ¿No? Hablando grupal. Uh-huh. Tecatito, que llegó ahora con la trayectoria que tiene, que tampoco va... A lo mejor va a hablar un poco ya porque viene de esa experiencia, pero no es líder. Maxi. Que mejoró mucho en ese aspecto. Maxi para mí es un jugador que también ahorita es la crítica de toda la prensa y de todo, y la misma afición que se gancha con la prensa. Pero Maxi es un jugador importantísimo para Monterrey. Uh-huh. Muy importante porque es versátil, lo pones en cualquier uh-huh. posición, lo pones de interior, te juega de por fuera, te juega atrás del 9, te trabaja defensivamente impresionante. Y eso no lo ven, él quiere ver, la gente quiere ver el gol, el centro y la prensa también, que le mando un saludo, que aquí está. Y si no produces, güey, pues no sales en la primera plana y no
no les interesa, güey. Sí, quieren ver lo que hace defensivamente, pero el entrenador sí lo ve eso. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, hablando del tema de Maxi, con seleccionado argentino, entonces acá llega con esa expectativa de que la gente, el nuevo Chupete, haz de cuenta, llegaba, ¿no? Que oye, es el jugador que Canales, se va a echar el equipo al hombro. Le está pasando a Canales. Y le está pasando a Canales ahora. Y Maxi a lo mejor no fue el jugador ese, por eso la crítica, pero coincido contigo. Es un jugador que con todos los técnicos que ha estado, ha sido titular, ha jugado casi todos los partidos. No es el jugador a lo mejor que te líder de pases o que te meta 3-4 por goles por torneo, pero siempre es el jugador que lo necesitas en el aspecto táctico ahí en tu equipo. Como se te dice, era muy importante tenerlo. Y defensivamente, pues ni se diga. Yo tengo una teoría que creo que, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero la exigencia que tiene el Monterrey es primero por ser campeón, por la vara alta que tiene ya de que o sea, han logrado muchos campeonatos, que ya es el objetivo y es lo que espera la gente, porque ahora a veces cuartos de final, semifinal, y a veces no se llena el estadio y dices, pues están esperando porque sabes que vas a llegar a semifinal y final. O sea, uh-huh. Antes calificar era un logro. Sí. Para mí, en el caso de esta presión mediática que tienen jugadores tan buenos como Andrada, primero, uh-huh. Es que en función grupal, cuando no están bien todos, cuando no está bien el equipo, pues es difícil que resalte uno. Y segundo, que tienes enfrente a alguien que está ganando campeonato. La y la competencia es con ellos, y así ha sido siempre. Uh-huh. Y es estar mejor que ellos. Y por eso los dos equipos están donde están ahorita peleando en siempre momentos, los campeonatos. En estos momentos así estábamos nosotros. ¿Y qué hizo Tigres? Pues buscó a su Guiñago, buscó a sus jugadores importantes, exacto, para tratar de o sea, ahora las tiene Tigres y ahora sí lo está haciendo Monterrey, sí, está buscando a su jugador importante que es le cambie la cara. ¿No crees que se están enfocando mucho en el tema, por ejemplo, de la alimentación, güey, de que si tiene que ir a sacar sangre, que lo del chip, que estar dentro de la cancha, güey? Pues antes no teníamos nada, porque nada más cuando nos quería sacar el buce, pues decía, pásale ahí con el doctor Luna, Gepeto, sí, te mandamos un abrazo. Pásale con el doctor Luna, las enzimas, pic. Y traes más de 400. Ah, no, las traes bien altas. Para afuera. Más de 400. Digo, pero ¿cómo me siento bien? Para afuera. Era cuando nos quería descansar, güey, sí, nos la aplicaba y tú querías jugar siempre. No, tranquilo, tenemos que dosificación. Y la verdad, no había tanto lesionado, güey. No había tanto lesionado. Cuando hubo fue con Miguel, no sé si te acuerdas, Chiquis, pero era de rodilla, fue de rodilla. O del metatarso, ¿no? También, sí, ¿verdad? Por el tema de los tachones, ¿te acuerdas? Ahí que esos nodos que sacaron. Que sacaron, pero muscular, güey, casi no. Porque en esa etapa que se lesiona Diego Ordaz, Alex Fernández, hablan de esa etapa, de la rodilla del cruzado. Baños, no me acuerdo si alguien más, yo me lesiono acá con Tigre. Y a todos los mandan operarse a Houston, Rayados. Ajá, sí. Y yo me opero aquí con Roque Yáñez acá, el doctor que le mando un abrazo también. Y yo quedé bien, güey. Y estos güeyes, el injerto se lo... Fue un tema de que fueron allá y era algo nuevo, como que quisieron probar algo nuevo y terminó haciéndoles daño, ¿no? Pues el injerto no pega bien. Y es complicado, las lesiones también de rodilla que hemos sufrido. Pues, Flaco, tú tuviste dos, ¿no? Dos. A mí me tocó la que ya estabas entrenando, sí, y estábamos haciendo unos manos a manos. Pero de la nada volteo, pero no se te vio nada. O sea, simplemente no, como que... Fue simplemente apoyo. Sí, y ya estabas prácticamente haciendo todo y recaíste ahí. Otra vez 6 meses. No, 7, ese es un tema que también puede. Pero luego cuando regreso, cuando me operan la segunda vez, llegando a la casa, cuando me dan de alta, la rodilla inflamada, casi esa nadie la sabe. Cuando le hablo al doctor, sabes que traigo temperatura y la rodilla inflamada, y dije, yo creo que como fue injerto de cadáver en la segunda, como lo más seguro es que no hayas agarrado, pues tenemos que meterte al quirófano otra vez. Me abrieron y cuando me abrieron tenía pus, y todo eso, pero que había agarrado una bacteria dentro del quirófano. No, pero el injerto estaba bien. Ah. Que fue una bacteria X, no sabían cuál. De hecho, tuve que ir cada semana a sacarme sangre para ver si el antibiótico que me estaban dando estaba bajando el nivel de infección. Entonces, por eso me aventé casi un año, 3 meses sin jugar. Pero ya decía, yo no me puedo retirar así, quería retirarme jugando. Y
Sí, me acuerdo. Todo eso, o sea, pero sí fue... Que es algo que también que tenemos que aprender a vivir con eso nosotros. Pues sí. Es complicado. Sí, es muy complicado. Las lesiones y más de la rodilla. Sí. Y ahorita, por ejemplo, si quieres jugar, ya no, es como estamos que... Estamos desgastados totalmente. Sí. Porque al final de cuentas, como dices, tenemos una vida. Vaya, uno dice, ¿qué pasa si juegas? Sí. ¿Sigues jugando? No, pero al final no, ya no es lo mismo. No, yo quedé desgastado de todo. Pero bueno, mira... Los tobillos. Tenemos unas los tobillos, yo sí. Unas gorritas Torretas. Aquí que me mandaron de RCM. Vamos a regalarlas en redes sociales. Para toda la gente que esté atenta, vamos a hacer alguna dinámica. Rosita aquí está. Se meten si quieren adquirir estas gorras. Sobre todo son más del tipo de outdoor, de que les gusta andar en el rancho, pero también la puedes usar normal. Hay de todo. Vamos a hacer un especial para mi amigo Miguel Morales, que está aquí porque se le tiene que hacer todo bien. Ya le abrí todos los... Por el tamaño de la chompa, pero... pues nada, Bill, muchas gracias por venir. Todos, no, la siguiente semana nos vemos. Gracias a la gente, a todos los que vieron. Ahora vamos a estar del otro lado poniendo gorro con ellos. Ahora van a estar del otro lado, se me hace que yo también. La siguiente semana viene Ricardo Osorio, viene Miguel Morales, Severo Mesa, seguimos con el reencuentro rayado, lo tenemos que hacer, güey. Lo hizo Magneto. Lo hicieron Friends. Hasta Harry Potter lo hizo, güey. No mames, nosotros también lo tenemos que hacer. Ellos cobraban en cada presentación. Bueno. Necesitamos más patrocinadores para poderle pagar a estos vatos. El Chorri ya no, porque gana mucho en la talacha. Yo estoy desempleado y mis compadres tienen una academia y son entrenadores. Entonces, más patrocinadores y nos vemos la siguiente semana. Gracias a toda la gente, a los que vinieron. Nos vemos la siguiente semana. Este fue el Reencuentro Rayado.